autoridades académicas y departamentales, docentes, queridos estudiantes, señoras y señores. La Universidad Central del Ecuador y la Dirección de Comunicación y Cultura les dan la más cordial bienvenida al homenaje realizado al poeta Euler Grande. Este evento lo organizamos en el marco del Día del Libro que se conmemora el 23 de abril. Euler Granda Espinosa fue un poeta miembro del movimiento cultural sálsico, publicó más de 17 libros durante su carrera literaria. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador y más tarde en la Universidad de Guayaquil, donde obtuvo en 1965 el título de médico cirujano. Entre los reconocimientos que ha obtenido se cuenta dos veces el primer lugar en el concurso nacional de poesía Ismael Pérez Pazmiño, 1961-1996. El premio Jorge Carrera Andrade del municipio de Quito, 1988. Y el premio de poesía Jorge Luis Borges fue además jurado de premio Casa de las Américas. En 2009 fue galardonado con el premio Eugenio Espejo por su trayectoria literaria. Primero, les invitamos a escuchar de la propia voz del poeta sus poemas, A Viva Fuerza. Este registro audiovisual corresponde a su participación en El Poeta y su Voz en el año 2007, realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya todo se ha dicho en poesía, asevera el crítico catalán Santiago Bustos. Es cierto, pero hay otras maneras de decir lo mismo. Todo es cuestión de acomodar las palabras en la ficha de ajedrez que es el lenguaje. Voy a leerles un primer poema que consta en mi libro El cuerpo y los sucesos. A viva fuerza. Vas a cantar. Canta, me gritaron. Me pusieron de cara a la pared, me enmancaron los ojos, me entuertaron las manos, me martillaron y yo con la boca cerrada. Si no cantas, te jodes. Si no cantas, te sacamos la madre y yo con la boca cerrada. Si no cantas, no vivirás para contar el cuento. Si no cantas, te mueres. Y yo con la boca cerrada. Entonces me cayeron a patadas en toda la cara del amor. Me dieron de leñazos en el hombre. De los pulgares me colgaron en la noche y me rompieron las costillas de la voz. Mi viuda soledad quería lloriquear y se atrancaba. Después me introdujeron sacabocados, llaves maestras, ganzúas, sacacorchos, hasta que vomité las manzanas podridas del recuerdo, caminos por donde me arrastré, camas donde dormí, luciérnagas con las tripas afuera, muñones de colibrí, violines desollados como puercos, nombres, recetas médicas, relojes desbocados, ni más ni menos, así me fueron sacando palabra por palabra, así me fueron sacando este poema. De la extensa bibliografía de Euler Granda destacan Rostro de los días, 1961, Voz desbordada, 1963, etcétera, etcétera, 1965, Helado flaco, 1968, El puerto y los sucesos, 1970, La inútil manía y otros nudos, 1973, Un perro tocando la lira, 1977, Daquilema rey y otros poemas del bla 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 bla, 1981.
Anotaciones del Acabose 1988. Relinche el Sol 1996. Antología Personal 2005. Atajos de la Otra Piel 2013. 2. Gracias a la colaboración de los poetas invitados, vamos a escuchar a continuación una lectura de poemas escogidos en homenaje a Euler Granda y sus respectivas apreciaciones. A continuación, la intervención del poeta Fernando López Milán, docente de la Facultad de Comunicación Social. Ha publicado los libros de poesía El Buscador de Oro, Fábulas y Poemas, Del Amor y la Muerte, Animalía, Vida de Gatos, con el que obtuvo una mención del Premio Pichincha en 2012, y Epigramas del César y otros poemas. Los poemas elegíacos son quizás los poemas más intensos y hondos de la lírica en español. Ahí están como ejemplo más máximo las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique. En la lírica ecuatoriana destacan, entre otros, el lamento por la Cunchi, que se encuentra en la última parte de Huasipungo, de Jorge Icaza, Biografía inconclusa, de Miguel Ángel Zambrano, Régimen por Aurora, de Hugo Mayo, Carta a mi padre muerto, de Gonzalo Escudero, Boletín y elegía de las niñitas, de César Dávila, Responso, de Eugenio Moreno Heredia, Tiniebla, de Aurora Estrada, Sollozo por Pedro Jara, de Efraín Jara y Globo, La tarde en que la señora de las hierbas fue a sacar a su niño de la escuela, de Carlos Eduardo Jaramillo, y Poema en gris, de Euler Granda, que es el poema que voy a leer a continuación. Como que hoy día es viernes y preparan la guerra, sé que no me oyes. Es más, como de mi quijada estoy seguro y no obstante golpeo en tus oídos. Como que dos y dos son cuatro, como el que más, hasta la última micra estoy seguro, pero me digo, no puede ser posible, debe tratarse de una equivocación o de un malentendido. Mas al darme la vuelta, se me preña la boca con tu muerte, el aire se me preña, y las retinas, y desde entonces un viento, un no sé qué, me tumba contra el día. Hondamente quisiera que fuese pesadilla. Afuera leen el zodiaco, trajinan nada más o destripan un brillo. Acá, otra vez son las cinco y juro y giro en torno a ti hasta caerme de alma frente a una rendija donde tú estás borrándote, nada más que borrándote. A ratos me enneblina en llamarte, en manotear paredes, en dar patadas por el aire. Luego tomo con calma, es innegable. Cada día es un viaje hacia otro viaje y la muerte no más es una calle. Nombre sobre la arena, pez tornando al anzuelo. Círculo sobre círculo sobre círculo, acorralados nada más en turno al matadero. Ya no hay nada que hacer, ya cumpliste las vueltas. Mañana eres el yo, la abuela del obispo o el gato del vecino. Sé que no estás, que no estarás ya más, y esto sencillamente es contundente. Mas, por un flaco instinto de defensa, súbitamente viro la cabeza, me pongo el corazón en otro sitio. Hago como que nada sé, como que nada he visto, como que no es conmigo. Fecha a fecha cambiando hacia lo mismo. Día a día, día a noche cavando el pasadizo, afilando palabras, amando, rasguñando. Día y noche dando por terminado todo y sin embargo, volviendo a comenzar lo mismo. Damos paso al poeta Freddy Ayala, también docente de la Facultad de Comunicación Social. En su trayecto con la poesía ya la ha publicado Zaratana en 2007, Camastro de Matuta 2009, Mi padre en las redes de la Zumpa 2011, Nomenclatura del internado 2013, Rebeliones al filo de una sinfonía 2015, Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade. Buenos días a todos. Es un gusto y un honor estar aquí, estar con Mayerí, con Raúl, con Fabián y con todos los presentes que están aquí. Y que sé que Mayerí, Granda, Luna, les sabrá sobrellevar en alto la memoria de Euler, como lo has estado haciendo y lo vas a seguir haciendo. Así que me parece importante pensar cuál sería qué sería el lamento de la muerte a partir de un escritor en un país tan pequeño como el nuestro, tan necesitado de cultura, de lectura.
Y nada más que yo pienso que la muerte de un poeta debería servir para reflexionar cómo se escribía antes y cómo se escribe ahora. Y qué ha pasado con los rituales, con las formas en las que los escritores antes escribían. Y creo que Uriel Granda o hace poco incluso el poeta cuencano Efraín Jara y Drobo nos pueden acercar a esos rituales de cómo se escribía antes, un poco aislados de las cosas que pasan ahora. Así que un poco un homenaje hacia eso, y quiero leer primero estas palabras antes de leerles el poema, ¿no? Perdona, Euler, todo este rodeo para expresarte a nombre de la gente de mi generación, nuestra adhesión emocionada a este homenaje en honor tuyo, con un abrazo estrecho y grande que dure tanto y tan bien como ha durado nuestra amistad, con toda su carga implícita de admiración y de respeto por tu obra poética. A otros, mejor dotados, cumplirá el privilegio y el esfuerzo de adentrarse en el vasto universo de sus significados. Nosotros nos quedamos en el vigor vikingo de este abrazo. Un poeta no puede llegar a otro poeta sino por los dados del corazón. Esto lo escribió el poeta lojano Carlos Eduardo Jaramillo en el año 2000 cuando le hizo un homenaje a Uriel Granda. Voy a leer un poema que se llama Talento Ecuatoriano. Haciendo polvo viene, con sus te quiero mucho, con sus Dios te bendiga, con su baboso beso en la mejilla, con sus masajes en la espalda, con su señoría ilustrísima, con su moral cristiana y su talento ecuatoriano, vienen los hombres índigo, desgañitándose, viene la manada de desocupados, gaugueando sus viva, aullando sus ole, sus si se puede, ecuatoriano soy y orgulloso me siento, viva la tri, vivan los héroes, el Ecuador está en deuda con los futbolistas negros, qué fealdad ni qué inmundicia, solo el fútbol y la Virgen del Quinche salvarán a la nación, qué podredumbre ni qué hambruna, el gol es lo que cuenta. Aquí comienza la historia de la patria, está, es su identidad, qué duda cabe, somos campeonamente cursis, somos tal para cual, con todo su respeto te masacra, piscos, sordos, crédulos, por eso te pregunto, ¿sabes cómo te llamas? ¿En dónde estás parado? ¿Dónde tienes el cráneo? ¿Quién te alimenta de alimañas? ¿En qué burbujas de cristal existes? ¿Dónde carajo vives con esa espantosa indiferencia? ¿Quién pervirtió tu olfato? ¿Quién torció tus ideas? Que no alcanzas a ver más allá de tus gorduras. Gracias. Invitamos ahora a Walter Jimbo, poeta y narrador. Ha publicado La voz del impostor en 2006, El enemigo en la casa, relatos en 2009, En la tormenta, la música 2012 y Silencios de la isla, poesía. Además, es docente de la Facultad de Comunicación Social desde 2013. Buenos días, compañeros, a todos, perdón. Es muy grato estar aquí por este evento, más que todo poético. Para mí es un poco de más, digamos, hacer una especie de homenaje a los que han muerto. Me parece que los muertos, aunque tengo la certeza de que de alguna manera nos escuchan, quizás es mejor abrazarlos a los poetas antes de que se vayan. Este mes, bueno, estos últimos meses se nos ha ido nuestros, digamos, Eliud Granda y Efraín Jara y Drobo. Poetas que han marcado en muchas generaciones, que han influido en nuestras propuestas poéticas, en nuestro modo de entender la realidad, en nuestro modo de vivir la vida, porque como lectores de poesía, creo que todo lector de poesía está siempre dejándose influenciar por esa voz que tiene a quien lee, que tiene el poeta. Está dejándose llevar por ese río, por ese caudal de palabras
por ese caudal de tonos, melodías, imágenes, por ese mundo que se construye desde las palabras. Por lo tanto, sí, más allá de que uno intente, qué sé yo, aprender algo de los libros, quizás no lo está haciendo objetivamente, sino más bien subjetivamente, emocionalmente, está aprendiendo cómo amar a la humanidad, está aprendiendo a desconocer y quizás a odiar también a la humanidad, porque de una u otra forma el arte se trata de eso, de desenmascarar un poco la realidad, pero al mismo tiempo de dar la oportunidad de crear un mundo donde el público, la gente, la sociedad pueda habitar. Voy a leer un par de poemas que, bueno, que personalmente me han influenciado mucho, que me han gustado mucho. Además, tengo aquí un libro que curiosamente nos hizo leer el profesor Fabián Guerrero cuando entré aquí al primer semestre de la Facultad de Comunicación Social, y que de alguna manera se ha constituido él un puente entre nosotros los estudiantes y la poesía, mucha poesía que no conocíamos de aquí del Ecuador. Y por eso también un agradecimiento de mi parte a Fabián Guerrero. Momento Mori. No morimos de golpe, morimos por pedazos, morimos por instantes. Primero es el cordón umbilical, luego el diente de leche, la amígdala, el uñero, por células, por órganos, imperceptiblemente vamos creciendo. De afección consumtiva se muere la inocencia. Cada mañana en el lavabo se tronchan fulminados los cabellos, y entre gravámenes y fechas nos llega el exterminio. La piel a fuego lento comienza a derrengarse. Al principio es una millonésima de parte, luego la décima, la tercera, después es invasiva, incontenible, hasta que se nos hace zombie el cuerpo. Vamos así arañando los días con los dientes, luego viene el golpe final, cae en cama el amor y nunca vuelve a levantarse. Una de las cosas que yo he admirado mucho de Eloy Granda es, aparte de los temas que toca así muy existenciales, y amorosos y eróticos, que siempre ha tenido su lucha política, su crítica hacia una humanidad que se desangra, que se desgarra. Y voy a leer un poema que tiene que ver un poco con esto, porque además pienso yo que siempre es necesario no perder esa óptica justamente política sobre el entorno, sobre una realidad que nos contamina, que nos dispara, no solamente a nivel local, sino a nivel humano, global. Este poema se llama My Life. Tiene un epígrafe de un testigo que dice: recuerdo personalmente haber visto cómo se ametrallaba centenares de personas en Somnay. Toda la gente que vi ametrallar eran mujeres, niños, ancianos, pobres aldeanos. No había ningún muchacho u hombre joven en la aldea. Había bebés muertos a tiros junto a las madres entre las víctimas. La brigada dejó el suelo solo cuando creyó que todos sus habitantes habían sido barridos. Así nomás, sin contraposición de términos, sin vaniloquios, sin trampas literarias, como quien hace búho con la vida, de las estribaciones de la aurora bañaban a la aldea como un río sin nudos, los ojos de las cabras y comenzaban a abrir sus portones el día. Pero desde el Pentágono llegaron unas manos y volcaron veneno en la taza del aire. Pero desde los antros del Pentágono, sin que motivo hubiera, sin que mediara justificación alguna, dinamita pusieron debajo de las flores, chacales con metrallas, reptiles masticando chicle de un montón, botaron a la muerte las cosas de la vida. A esta hora, en este punto, My Life, inofensiva y quieta aldea, más te valiera nunca haber nacido, más te valiera un hoyo donde puedas taparte con la tierra, sufridoras mujeres de My Life, niños de pecho, ancianos, ganado destruido, chozas, rastrojo de My Life, en este instante más os valiera estar fuera del mapa, más os valiera fugaros con el viento, porque como en la víspera del índice, porque como en el filo de Hiroshima, con su despellejado olfato han vuelto a enloquecer los pájaros y las botas se acercan llevando la masacre. Odio racial trascando y chocolate,
oraciones fumando y marihuana, desde el útero negro de las víboras, desde el norte y sus pústulas, los que todo nos roban, los que importan todo vienen, vienen las bombas de canicas, viene el fósforo que se adhiere a la piel y que achicharra el cuerpo, al tamaño de una Coca-Cola, viene la compañía C de la segunda división de la brigada de infantería, viene el teniente Cali, el sargento Mitchell, el perro rabioso llamado Esther Medina. Vienen millares de soldados contra los andrajosos y necesitados, contra los muertos de hambre, contra los indefensos, ancianos y mujeres de Mailay, contra los niños esqueléticos que maman solo espanto, contra la misma tierra que no hace daño a nadie. Con un escapulario bajo el casco viene la pesadilla, armada de la muerte hasta los dientes. Sobre el arroz en flor, sobre el sueño y los niños, sobre el tallo clarísimo que decimos mañana, con un ritmo epiléptico, a triturarse hicieron las muelas del infierno, como si el tiempo no corriera. Mailay fue bombardeada, fue exprimida la sangre por las valientes tropas de los yanquis, pero a ellos nadie les disparó, ni una pedrada, nadie les quitó nada, aparte de los palos que usaban los aldeanos para llevar al hombro sus vituallas. Nadie tenía un arma, y sin embargo, volar hicieron las paredes, incendiaron las chozas y los árboles, mataron las gallinas y las vacas, hasta que finalmente en manadas agruparon al pueblo y sobre sus cabezas comenzaron a lanzar granadas, a escupir cuchilladas de candela, a destripar la tierra con las impredecibles patas del uranio. Las piltrafas de carne, los residuos de vidrio que quedaban, correspondían a los rifles y metrallas, hasta que no dejaron piedra sobre piedra. Dicen que el tiempo es oro, y apenas 10 minutos tardaron en tragarse a Mailay, en devorar a 700 víctimas, en desollar la risa y las palabras, en arrasar con todo lo que había. Después, como si nada, eructaron la patria, dieron gracias a Dios, las manos se lavaron y empezaron el lunch. Solo tuvieron una baja los heroicos yanquis, un soldado con herida del pie por accidente, un marine contuso en la rodilla cuando corrió para dar muerte a un niño de 2 años, y después se quitaron las manchas de la ropa. Luego, como si nada, orden del cielo, dicen, hay que salvaguardar la civilización occidental cristiana. Orden de arriba, dicen, y continúan masticando chicle. Antes de la guarda hay canes cuidadores, dueños de la moral y la buena costumbre, hombres rectos, virtuosos, profetas del amor y de las rosas, ilustrísimos miembros de la sociedad protectora de animales. ¿Y ahora qué me dicen en sus finas boquitas? ¿Qué sermones silbanan? ¿Qué salidas se traen entre manos? Mientras tanto el silencio, con su insaciable pico, va pelando cadáveres, Baby Gladysong Mai, África, Vietnam, Indoamérica. Crónica llega para el mismo cuervo, diluvio de sudor, tromba de sangre en los gaznates de los hierros rubios, William Cali, verdugo de Mailay, perro Medina, y otras llenitas, llámense Eisenhower, Johnson, Nixon. La cabeza cortadme si es que pierdo 100.000 a 1 apuesto, que os arrojáis cuando oís malas palabras, que escupís a las putas, que sois religiosos, que amáis la silla eléctrica porque hay que defender la sociedad de la maldad y el crimen. 100.000 a 1 apuesto que rezáis por las noches, que sois hombres honrados, para más referencia con medallas. Apuesto que detestáis el robo y la mentira. 100.000 a 1 apuesto que entraréis en el cielo. Gracias. Nos acompaña en este acto el poeta Raúl Arias, quien militó en el grupo Tzántzicos en la década de los años 60 y publicó sus primeras producciones literarias en la revista Cucuna. En los 70 formó parte del cuerpo de redacción de la revista Bufanda del Sol. Su obra literaria, Poesía en Bicicleta, 1975, Lechuzario, 1983, Trinofobias, 1988. Signos en el Fuego, 1987. Espejo, un zapador de la colonia americana, 1989. Luces y espejos en la oscuridad, 1990. Cinema Vida, 1995. Caracol en llamas y picadas del viento, 2001. Pedal de viento, antología poética, Duende escapado del espejo, volumen que recoge trabajos sobre Eugenio Espejo, 2006. Su poesía se ha incluido en antologías del Ecuador y otros países. Bueno, muy buenos días. Agradeciendo pues la invitación a Fabián Guerrero a esta institución, la Universidad Central.
bueno hacer un recuento y un recuerdo de Euler Granda, sería muy largo, desde luego. Yo simplemente quiero comunicarles algo tan sencillo, que nuestra amistad duró 5 décadas, ¿no? 50 años. Entonces nos conocíamos muy bien, nos visitábamos en Conocoto, éramos vecinos, en fin. Los días sábados jugábamos vóley con un grupo de familiares y amigos. Entonces realmente eso a mí es una parte del recuerdo hermoso que tengo con él y con su hija Mayerí y sus otras hijas, que son también mis buenas hermanas y amigas. La poesía de Euler, pues como acabamos de escuchar, bueno, tiene un torrente de rebeldía, un torrente de conciencia social y política frente al lector. Nos hace tomar conciencia sobre graves problemas. La guerra, algo tan desastroso para los pueblos, pueblos mártires que en todas las décadas de la historia, en los tiempos 60, años 60, 70, fue Vietnam, Camboya, todo el Medio Oriente, bombardeado cruelmente por esos falsos libertadores que son los norteamericanos. En fin, ahora otras guerras. Euler, pues siempre consciente de que debemos levantar una voz contra esa crueldad que simplemente es para robar. Eduardo Galeano bien lo dice, todos hacen guerra en nombre de la democracia, en nombre del progreso, en nombre de Dios incluso, en nombre de todo lo bueno, pero lo que está detrás de cada guerra es robar. Robar países, robar riquezas de los países. He escogido este poema porque también nos hace tomar en cuenta lo que vivimos en Ecuador y en casi todo el mundo, el papel de los políticos. El título es Ten cuidado. Los de la cúpula, los políticos, los niños bien, los niños mal, los que revenden el engaño hasta las últimas ruedas del coche del poder, los que invierten dinero para la hora del saqueo, los candidatos, los encuestadores, los descentralizadores, los reconstructores, los asesores, los regionalistas, los salvadores de los pobres, los agentes vendedores de Dios, todos, todos sin excepción, quieren robar. Todos quieren meterle la garra a la carroña. Todos se echan saumerio antes de dar el golpe. Todos se mimetizan. Todos hacen milagros. Y esto no es poesía. Es vómito negro. Es rabia, iras. ¿Dónde se pone el dedo? Saltapús. Es un lugar común. Una frase manida, pero es cierto. Por eso, cuando dicen pulcro, es puerco. Cuando dicen transparente, es turbio. Cuando hablan de virtud, es inmundicia. Por eso, cuando se pongan a rezar, cuando se sacrifiquen por los otros, cuando se llenen la boca de franqueza, de igualdad, de ética, de amor, no te distraigas. Prepara tu arma. Gracias. Seis. Mayerí Granda es hija de los poetas Euler Granda y Violeta Luna, dos referentes de la lírica ecuatoriana del siglo XX. Su primer poemario es Palabras con el eje roto, 1995. Luego publica Noctívago en 1998. Desvaríos de ciudad, clavos en la almohada. Sus textos han sido musicalizados por varias agrupaciones de metal y música instrumental. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa tan noble de Fabián Guerrero, poeta también, pues en esta lucha, en esta barricada. También quiero agradecer a los poetas que nos han acompañado hoy, Freddy de la Plaza Arte, Walter Jimbo. Sabemos, pues, del
el cariño y la solidaridad que han tenido todos en este oficio de la poesía. Voy a leerles un texto que se titula En el silencio del velorio. Ellos, mis queridísimos amigos, mis nunca bien amados familiares, mis afectuosos prójimos, al frente yo y en la mitad bebiendo será el muerto. Ellos con una máquina computadora debajo del pellejo, sumando cachivaches, calculando sin el más leve escrúpulo, y yo, que nada me importa, que a mí me da lo mismo todo. Ellos y yo, escondiendo la lengua debajo de la cama, 9 pares de ovarios, 90 ojos, 2 de ellos en dudoso estado, 4 bigotes a la moda, vaya a saber usted, los pares de costillas, 2 próstatas con cáncer y un disímil coro, imparables, llorando. Mientras tanto sus dueños, pensando en otras cosas, y yo sin despegar los labios, repitiéndome que a mí ya no me importa nada, que a mí ya no me dan gato por liebre, que les conozco a todos, ellos sin despegar los labios, burlándose de mí, de mi nariz grandota, de los escasos pelos que aún tengo, ellos, como siempre, dulcísimos, sin despegar los labios, choleándome y jueputeándome, y yo, como que no es conmigo, al fin y al cabo, el amor para mí no fue más que el cuento de la Caperucita Roja. Y además, a la hora de la hora, uno se encuentra solo. Ellos, sentados de cabeza, al frente yo sentado, sin desplazarme, yéndome por las calles, con los fenomenales muslos de María al cuello. Porque, señoras y señores, ellos me dan escalofríos. Y cuando a uno ya nada le importa, agradable es tener escalofríos. Y yo, buscando un sitio donde encargar los muslos de María, porque con ellos no es posible sentarse al lado de un cadáver. Mis prójimos, mis condolientes también, andando en la ciudad, tomando la leche de magnesia, firmando cheques, vendiéndose y comprando, todo sin levantarse del asiento. Yo, debe ser la esclerosis cerebral, que el llanto no me viene, que me da pánico que se vaya a ahogar de tanta cera el muerto, que para levantarme nuevo, a mí me haría falta una sesión de electrosueño. Ellos, el muerto, y yo, con un agua podrida en los párpados neutros de la noche. Bueno, de Miranda. Poema profético, lo he leído aquí pues por obvias razones y muchas gracias, larga vida a los poetas, al notar a todos ustedes y a la juventud. Finalmente, para cerrar este acto de vital trascendencia para la comunidad académica, invitamos al poeta Fabián Guerrero, profesor universitario, enseña lingüística textual y escritura creativa. Sus ensayos han aparecido en diversas revistas internacionales. Ha sido invitado a varios encuentros de escritores y poetas dentro y fuera del Ecuador. Consta en antologías nacionales y extranjeras. Parte de su poesía ha sido traducida al inglés, al alemán y al griego. Obras: Me separo, me persigo, 1995. Facticio ficticio, 1998. Nexos casuales, 2001. El viaje, 2003.
Las Partes 2006, Zanja 2009, La Víspera 2011, Cuando el Amor 2013, El Radiante Guiño del Insomne 2014, Ninguna Cosa Nacida 2016, libros que han devenido en verdaderos referentes de la poesía contemporánea. Buenos días. En primer lugar, quiero dejar constancia de mi gratitud para la Universidad Central del Ecuador, a través de su Dirección de Comunicación y Cultura, en la persona de Iván Nova Nieto, por la invitación. A los poetas que han compartido este acto mínimo de acercamiento, porque no se justificaría, creo que ningún poeta merece otro homenaje que no sea el de acercarse a su poesía, el de leer su obra, el de reflexionar sobre ella. Ese es un poco el fin de este tipo de homenajes. Los escritores, y en particular los poetas, no necesitamos homenajes si no van en esa línea. Eulio Miranda era generoso, amable, divertidísimo, sin poses, sin afectaciones. El poema que voy a leer se trata de un poema planteado desde la experiencia personal y tratado sin ningún desgarro ni patetismo, con una postura distanciadora y una actitud desencantada. A ese tono casi desdeñoso ante la realidad más dura de la existencia humana, contribuye, como es, no quiero decir como fue, la característica de Eulio Miranda. El uso lingüístico coloquial, alejado de cualquier atisbo de retoricismo o alardes grandilocuentes, es esa la poesía de Euler y en particular el poema que voy a leer. Lo que sí está completamente claro es que este poema deja constancia de una fuerza espléndidamente visual. En este poema, Euler nos conduce a la verdad, que es su verdad, la verdad del poeta. Todo lo contrario sería un artificio. Y Euler Granda sabía cómo eludir eso. Poema. Yo nunca pedí nada. Vienen como se van las cosas. Y en estos ajetreos a veces todo sale mal. No es que te haga un cumplido. Debí dejar que navegaras por los días plácida, sosegadamente. Pero te puse contra la corriente. Pero sequé el agua y embaraste y te quedaste aquí ya sin remedio. Debí comprarte un mar. Un mar domesticado que te llevara a todas partes de sus ancas y apenas alcanzó para comprarte un tiburón, una bestia irritable, asoladora. Debí darte una almohada, pero te di una piedra que te incrustaba insectos en el sueño. Entre lo imprescindible, debí proporcionarte un salvavidas, una póliza de seguros, un código de salvamento, un espaldar, unos consejos para cuando llegara la hora de ahogarse. Pero te di mi bronca, mi animal soledad, mi ampulosa manera de dejarte en la calle. Te di una caja tísicas palabras y esqueletos, una caldeada lanza para
que me clavaras en los ojos cuando quisieran devorarte mis pirañas. Palabras. Muchas gracias. La Universidad Central del Ecuador y la Dirección de Comunicación y Cultura agradecen su participación. Buen día.